sin normal. Días, porque no son buenos. En fin, yo estoy por la oficina. Como veréis por mi cara, estoy reventada. Porque claro, fui bastante tarde a la farmacia y tal, que dormí fatal. Que me costó dormir, me desperté varias veces, en fin. Y esta verdad que esta mañana fui un fisquito al baño nada más. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Tengo que portarse por si acaso. Y nada, he decidido no hacerme café, de momento por lo menos. Pero claro, la barriga me suena. Porque tengo hambre. Obviamente, porque yo todo lo que he comido lo he echado prácticamente. Así que me traje esto. Desayunar, no todo, sino lo que pueda, una al menos. Me traje una manzana en vez de pera. Y la taza de jamón y queso. Y el yogur. Voy a comer lo que pueda. Y ya está. Voy a aguantar hasta las 3. Hello, ya, acabo de subir a desayunar. Me duele la cabeza. No sé si tomarme un ibuprofeno, la verdad. Porque realmente es cansancio. Ay, pero bueno, porque he estado durmiendo súper pocas horas estos días. Pero bueno, nada, desayuné. Me estoy haciendo medio de la barriga. Pero de momento llevo aquí sentadita. Casi las 4 horas, casi. Porque claro, me fui a hacer el café y fui a desayunar. Pero bueno. Así que no, sí que es verdad que estoy así como... La nota así un poco pesada, algo raro, pero no, de momento bien. Así que bueno. Y me he cogido una botellita de agua nueva en vez de esa, por si acaso también. Nada, me desayuné la tostada de jamón y queso. Bueno, pavo. Una manzana, no me traje manzana, no me traje pera, como os había comentado, creo. Bueno, lo que os estaba contando, porque viene mi compañero. Y no me comí el yogur porque como es lácteo y siempre los lácteos que caen como más pesados. Y como yo comí queso, pues nada, no me tomé el yogur. Y nada, de momento voy bien, así que ya os iré diciendo. Bueno, estaréis viendo por pantalla la hora que es ya. Estaba hablando con mi novio y estoy haciendo la comida. Hoy vamos a comer arroz blanco y salchichas. Por dos cosas. Una, porque ya os lo dije que estoy medio mala. Y estoy mejor, la verdad. Pero sí que sigo embarazada de trillizos. O sea, estoy súper, súper, súper hinchada. Y nada, y también esta noche tenemos un cumple. Entonces, pues, en fin. Así que nada, voy a hacer la comidita. Bueno, vamos a comer. Y un poquito de arroz con pavo y dos salchichas. Y vamos a ver Insurgente. Bueno, pues este es mi outfit. Aquí están pasando todo. Aquí están los champiñones todavía. Eso eran para... Hello, bueno, acabo de llegar de la comida y no era el desastre que tengo delante. Y me voy a poner a editar el vlog más de mañana. Porque mañana creo que voy a estar en casa solo 20 minutos. Así que en fin, tengo que editar y subir hoy el vlog. Nada, que me van a editar ahora. La verdad que como terminamos tempranito la cena, pues ni tan mal. Y pues bueno, eso es lo que me toca ahora. Porque no queda de otra. Ella quiere subir un vlog más diario y lo estoy cumpliendo. Lo estoy cumpliendo. No os quejaréis. Me voy a quitar todo, pero bueno, me voy a quitar sobre todo la camisa porque es lo que no aguanto. Y nada, me pongo a editar y en lo que se sube, me ducho y a la camita. Nada, esta tarde no grabé mucho, no sé si lo viste, porque prácticamente que estuvimos viendo la peli de Insurgente, la terminamos. Bueno, no vi el final, me dejé dormir. Y leí un fisco, leí un capítulo nada más solo. Y ya, sigo mala, creo que os lo conté. He ido una vez al baño y otras dos veces muy poco, prácticamente que nada. Y ha caído mi novio. Mi novio sí que está hoy como estaba yo ayer, prácticamente. Así que ya se ha tomado nuestro amigo. Porque fui a comprar ayer.
Y pues nada, a ver si ya mañana yo estoy ya recuperada del todo y él está mejor, está como estoy yo y que yo, la verdad que bastante bien lo he llevado. Así que nada, vamos a ver. No sé si decir buenos días o días. Estoy viendo la hora. Estoy malísima. No voy al médico. Llevo ya 3 días yéndome por las patas por abajo y acabo de vomitar hace nada. O sea, no voy al médico porque ya, ya es complicado. Buenos días. Ya ha pasado un rato. Son las 11 casi. Sí, 10:39. Y nada, me voy a ir ya a la farmacia. La farmacia ya está abierta porque abría a las 9. Y voy a ir a comprarme la medicación que me han mandado. Tengo gastroenteritis aguda. Así que nada, voy a ver qué tal me encuentro a lo largo del día. Y otra no queda. En fin, de verdad. Pero bueno, nada. Estuve ahí con suero. Me pusieron una vía con suero y demás. Y pues nada, voy a eso. Y ya... ya os iré contando. Es el problema de vivir juntos, que al dormir juntos en la cama nos los pegamos todos. En fin. Y eso que anoche él estaba como peor que yo, porque estaba como tiritando, le dolía la cabeza y tal. Y claro, él tiene la manía de dormir al lado derecho. Yo no, yo al lado derecho o al lado izquierdo, según me dé, me voy cambiando. Claro, yo sé que él estaba mirando al lado derecho y me ves a mí toda la noche durmiendo al lado derecho para darle la espalda, para que no me llegaran los vapores de él y no me pusiera yo más mala, porque a lo mejor no es lo mismo lo que tenemos, que, a ver, tiene mucha probabilidad, ¿no? Pero por si acaso, un show. Voy ya, que ahora me encuentro un poquito mejor y tengo un poquito de fuerzas para ir al súper. Para ir al súper, no, para ir a la farmacia. Yo creo que voy a tener que parar por el súper para comprar pavo, porque me ha mandado la doctora comer arroz. O sea, me ha dicho a las 2 horas, que viene haciendo a las 9, en verdad, a las 2 horas ya te puedes beber sorbitos de agua y en el suero. Te pones un suero en la botella y yo, vale. Dice, y ya después, a las 4 o 6 horas, hazte un arroz blanco y con el agua del arroz blanco te la vas bebiendo. Y también me dijo que le echara al arroz blanco manzana. Yo no entendí, yo ahí me perdí. O sea, le echo la manzana al arroz para comerme la manzana con el arroz y aparte de eso me bebo el caldo del arroz. No entendí nada. Pero bueno, creo que hoy es como que solo líquido y ya mañana alimentación normal. Ay, no sé, no sé. Yo no entiendo nada de la vida, pero bueno. Es que se lió. Yo estaba que me quería ir a mi casa, me quería meter en la camita a descansar y en fin. Nada, me voy a eso, a la farmacia. Me queda el Mercadona al lado, así que compro en el Mercadona pavo. Y me voy a comprar, y voy a comprar 2 botellitas de agua, porque aquí tenemos botellas de agua, pero no vendría mal cambiar las botellas. Menos ahora que estamos malos, usar cada uno una botella y demás. Así que nada. Así que nada. Voy a coger esta bolsa para comprar y nada, me voy a comprar y a ver cómo me encuentro y si me mejoro, porque yo hoy, si habéis visto los otros vlogs más, yo hoy se supone que trabajo esta tarde, ¿vale? En lo de las carpas. Así que a ver cómo me encuentro. Si estoy como ahora, voy. Porque ahora mismo estoy bien. Lo único que me duele es un fisco la barriga. Y esta noche, es que esta última noche que fui al baño antes de ir a la urgencia fue horrible, porque me levanté sudando, pero sudando de esto que fui al baño. Me empecé a sentir fatal. Yo es que ni veía, no sé cómo saqué energía para limpiarme, tirar la cisterna, botarme al suelo y vomitar al toque. O sea, lo siento por ser tan descriptiva, pero es que literal que fue así. Encima, yo tengo jodida la rodilla todavía. Yo no me puedo poner rodillas en el váter a vomitar. Me tengo que poner sentada. O sea, no sé ni cómo llegué al suelo. Para eso, yo sé que no me di en la rodilla porque lo hice con cuidado y todo. O sea, ustedes imaginaos el circo que tenía yo ahí montado. ¿Y mi novio dónde estaba? En la cama durmiendo. Que no se enteró de que vomité ni nada, la verdad. Yo le dije, me voy a urgencia. Y me fui. Él no fue conmigo porque él entraba ahora a las 7:30 a trabajar y yo salí prácticamente casi ahora. O sea, yo entrando a casa y él yéndose a trabajar. Hello, bueno, son las 7:31.
Estaba terminando de editar, no de editar el vídeo, sino de añadir unas cosillas que tenía que añadir al vídeo que no le he podido añadir antes porque he estado muriéndome en la cama. Acabo ya de terminarlo y ya lo acabo de poner público. Y bueno, os comento cómo estoy. Sí que es verdad que es que no he comido nada, me he bebido un fisquito así de agua con suero y ya está prácticamente. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Acabo de revivir a cenada, me he despertado varias veces y tal, lo típico. Pero bueno, sí que es verdad que he estado súper cansada, en plan, los ojos me pesaban, una barbaridad. Mi novio hoy a la una se llevó solo un sándwich porque esta semana en el trabajo solo tiene como... para desayunar, no para almorzar, y son 15 minutos. Y nada, se llevó un sándwich de pavo solo, lo dije, y no se lo pudo terminar entero porque le empezó a dar arcadas y tal, o sea. Y nada, cuando llegó eso le dolía la barriga y tal, y la medicación que me mandaron a mí, prácticamente, porque es que estamos iguales. Así que nada. Y pues nada, él sí que sigue ahora mismo en el quinto sueño. Yo es que llevo todo el día prácticamente durmiendo, me dormía, me despertaba, me dormía, en fin. Y pues nada, ahora voy a acabar de subir el vídeo, como os digo. Yo de medicación me he tomado, de momento, el paracetamol por la cabeza porque estaba zumbadísima y me dolía un montón. Lo del suero sí que me lo estoy tomando porque es que es alimentación al final, porque es que no he comido nada. Y luego también me tomé el Prodecen, que es el de las... Y nada, no me he tomado ni el de vómitos ni el de dolor de barriga porque estaba bien, pero sí que ahora me está empezando a doler un fisco la barriga. Así que voy a ver de todo lo que se supone que puedo comer. Voy a comerme algo y me voy a tomar el de la barriga y me voy a tomar el Motrin para no vomitar de nuevo. Voy a hacer una sopita. A ver qué tal nos sienta, porque acabo de leer lo de la dieta astringente o algo así se llama, que me mandaron, y ponía lo de sopa y tal, y comer alimentos a partir de las 12 horas, y ya hace más de 12 horas, porque fue a las 5 o cosas así, y son las 9. Así que voy a hacer una sopa para los dos. Estamos así como con la barriga nada más. Mira, voy a hacer la sopa y voy a sacar pollo para comer mañana, porque dice que hay que comer ave cosita, al plancha, bla, bla, bla. Así que mañana toca pollito. Al final estaba leyendo que tienes que hacer entre 4 y 6 comidas, es lo mejor, de pequeñas cantidades. Y pues nada, así que nada, y tengo frío, la verdad. Ahora va a empezar a Gran Hermano, por cierto, así que lo voy a poner también. Hello, bueno, me paso por aquí para despedir este vlog más de 2 días, que es el día 16 y el día 17, y ya estaría de nuevo al día, como quien dicen, con los vlogmas, porque fallé un día. Seguís en las redes sociales, etcétera, ya sabréis que pues me he puesto peor de la gastroenteritis, he tenido que ir otra vez a urgencias, me han vuelto a pinchar y a ponerme una vía, etcétera. Y hoy ya parece ser que veo un poco la luz y estoy un poco mejor, me he podido levantar de la cama y no estar empotrada todo el día en la cama. Así que bueno, sí que es verdad que por la tarde, por la mañana sí que he estado en la cama, pero bueno, poco a poco. Y nada, que muchas gracias a todos los que os habéis preocupado, que me habéis escrito un montón de mensajes por Instagram, que los tengo pendientes de contestar muchos, la verdad, todavía. Porque es que no, yo os digo que es que no he estado ni con el móvil, o sea, no he tenido energía para nada. Así que nada, que desde aquí les quiero dar las millones de gracias y que espero que os haya gustado este vlog más. Que si os ha gustado le podéis dar like y si os queda bien a favorito. Suscríbete a mi canal si todavía no estás para que no te pierdas ningún vídeo. Cualquier petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, comienzo a sonarme y que nos vemos mañana en el próximo vlog más. Adiós.